La historia se escribió así. 29 de enero de 1801, se desarrolla la invasión de Toussaint. Un día como hoy, en 1801, continuaba la invasión de Toussaint-Louverture a la parte española de la isla para imponer el Tratado de Basilea. Mediante este, España había cedido a Francia toda nuestra isla, pero el gobernador español Joaquín García vacilaba en entregar la parte oriental a Toussaint, argumentando que este no era un representante legítimo de los franceses. Por eso Toussaint vino con dos ejércitos obligando al gobernador García a entregarle las llaves de la ciudad, luego de la invasión que progresaba un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.